mi dibujo. ¿Qué representa? Es mi chiforíncula. ¡No, a gente se liga en você! No, Charles. Never made a single investment. Always used money. It drove up prices. Tuve una pesadilla. Ay, nena, recuéstate y cuéntame. Scavenger representaba a Miss Ingenier. Número. Influyen en las vidas de. Esto es Metamorfosis, las noticias en la noche. Se inundaron 17 ciudades en Latinoamérica, en otras 27 hay sequía y hay un frío polar en Acapulco. Donde no cae nieve, donde no llueve o donde no hay sequía, hay elecciones presidenciales. En otras palabras, la cosa está cabrona. Número 15, Anna Voigt. Yo nací de amor y con madrona, en la misma cama de mamá. Por una cuestión de cromosomas, fui el varón que quiso mi papá. Mi viejo era el profe de la escuela, mi mamá el sargento del lugar. Yo era su boceto en acuarela, el tercero y último en llegar. Vacunas para lograr sobrevivir. Aprendí a correr una mañana antes de aprender a caminar. Un teniente entró por la ventana y a todos nos dio por escapar. Brasil fue campeón en el 70. Y en la radio Paul decía, hey you, el gol de Pelé en cámara lenta, y el cigarro entraba en el menú. Vi tantas lunas, que hoy ya no sé si soy o fui. Tantas vacunas. Ya no rento ni padezco soledad. Desde el parto ya comparto la epidemia de este síndrome de la caducidad.
la cosa está jodida. Donde no llueve, hay sequía. Donde no se suda, se tiembla. Y los que se quejan de la vida, mueren buscando. De la economía ni hablemos. Olvídese del ahorro, olvídese de los bancos. Gástese lo que pueda en lo que más le guste. Que lo bailado no deprecia en las acciones. Haga el amor con quien más quiera y no con quien más le convenga. Y véngase de sus enemigos siendo cada día más feliz. Eso les arruinará la vida y usted será aún mucho más feliz. Por lo pronto, yo me voy antes de que se cumpla lo de los mayas, que esta noche tengo una fiesta. Buenas noches, eso es todo por hoy. Ya recé y me persigné. Ya rendí cuenta al fisco. Ya pregunté para qué. Si me tachan de arisco fue porque nunca pensé. Yo me llamo quién sabe. Vivo enfrente de su hotel. Pongo mi vida y mi llave a sus pies, mi mademoiselle. No pregunté quién soy. Y si vengo, si voy, ¿qué me da por hablar? Soy nadie de momento, ni presumo pedigrí. No valgo por lo que tengo, valgo por lo que perdí. No pienso.
ser un animal nocturno era una bella rutina. Conquistar a chicas de jet set o a mujerzuelas mezquinas, si es que no son la misma cosa, con diferencia de precio. Entrar a un bar sin conocer ni que me conozca. Entonar una canción y esperar el trago de cortesía que siempre venía. Era mi filosofía. Hasta que un productor, según él, me hizo el favor de grabar. Por eso vine a este bar, que aquí me pagan unos pesos por hora. Tengo un cuarto con balcón y hasta una chica que me adora. Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya compré una poda. Te invito a que me invites. Es
más de reproche. Si todos mis defectos ya lo sé. Haciendo tú.
escaparse por ahí y arriesgarse a cualquier fatalidad, viéndola a los ojos, no es ninguna aberración sexual, pero me encantaría verte en el cuero. Y otra cosa muy distinta es decirle, no es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cuero, el compás de tus pechos aventurero. Víctimas de la gravedad, será porque no me gusta la tapicería, creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Ese par de libras de más, si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura, deja llenarme de tu desnudez, para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera. El terreno cuando venimos la primera vez, por suerte regresamos pronto, por esta dicha enorme de coincidir nuevamente nosotros acá y ustedes ahí, por el milagro de poder compartir nuevamente, por la posibilidad de saludar a los amigos de siempre, que se quieren siempre, quizá porque esa distancia y esa falta de verse a menudo hace que cada encuentro sea más interesante. Por el hecho de que ustedes estén aquí y que nos permitan con eso a nosotros estar acá. Tampico, buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar acá. Vamos a ir. ¿Hay algunos que vinieron al show la primera vez? Cuando empezamos la gira, ¿sí? Bueno, intentaremos cantar otras cosas hoy, ¿les parece? Cantamos todo lo que ustedes quieran. Estamos para lo que ustedes quieran esta noche. ¿Estamos claros ahí? Buenas noches, bienvenidos. Estar solo, a purgarme los fantasmas, a meternos en la calma sin tocarnos. Acompáñame al misterio de no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. Acompáñame a estar solo, acompáñame al silencio, de charlar sin las palabras,
saber que estás ahí yo a tu lado. Acompáñame a algo absurdo y abrazarnos sin contacto. En tu sitio yo en el mío, como un ángel de la guarda, acompáñame a estar solo. Esta soledad, acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel contra la luz, a pensar en mí para vivir por ti. A ponerme de a poco lo que yo me quito, a emboscar el fantasma de mis agonías, a quitarle el poder a la melancolía. Acompáñame, acompáñame. Acompáñame a estar solo. A un culpable una noche cualquiera.
de todos los males que le pasan. Las mujeres son especialistas en eso. Siempre encuentran un culpable, y regularmente el culpable siempre es uno. Y uno empieza a ver este hecho como un hecho asumido prácticamente, y uno la lleva así, pero uno también tiene sus culpables. En esta lista interminable de culpas que se le achacan a un sentimiento raro, extraño y oscuro, que por raro, extraño y oscuro es que nos gusta tanto, uno arranca a escribir un montón de reproches que tiene contra él, porque hay mucha gente desesperada tratando de conseguirse el amor de su vida todos los días. Y salen a la calle con la esperanza de que ese día se lo van a encontrar o se la van a encontrar. Tan desesperados están que lo confunden con cualquiera. Y las decepciones son enormes. En estos asuntos del amor a veces es mejor idea hacer como hacen en los aviones cuando hay una emergencia. Y dice, si hay una emergencia, cuando caigan las mascarillas de seguridad, primero sálvese usted y después empieza a salvar a otra gente. En asunto del amor sería buena idea primero quererse uno un poquito y después salir a la calle a encontrarse a alguien que lo quiera uno un poquito más. Lo cierto es que en esa lista interminable de reproches, a mí me tocó alguna vez y arranqué escribiendo cosas. Tan mal estaba. Entre las primeras líneas que escribí, había una que me llamaba la atención. Y por eso seguí. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. Y me animé. El segundo reproche. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila el son que le toque, sea Dios o el demonio. Sea Dios o el demonio. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos. Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa. El amor se abre paso despacio, no importa el cerro. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. Parte lo que no encuentras en ti. Dice y te desplama porque sí. El amor es un dos en uno que al final no son ninguno y se acostumbran a el amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte. No se vienen novelas que venden finales perfectos. No te vayas, amor, que aunque duelas no quiero dejarte. Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos. Sea otra cosa, no lo sé. Y a mi suerte le ha tocado el impostor, tampoco sé. Son
pensar y al final siempre se va. Una pregunta para los que estuvieron la otra vez. ¿Nosotros usamos este aparato? ¡Sí! ¿Usamos este aparato la otra vez que estuvimos acá? Yo creo que no lo teníamos todavía. ¿Sí lo usamos? ¡Sí! Ah, bueno, entonces no lo usamos más. ¿Sí? ¡Sí! Sabrán entonces que este aparato es un organillo bastante típico en México. En mi país hay también. Que lo tocan estos señores vestidos de caqui con una gorrita caqui que están en los parques, que suena más o menos así. Y que yo quisiera tener una mejor excusa, pero con la que tengo me basta. Mi excusa es que lo traigo por puro capricho personal. Por el hecho de que este aparato me hace recordar un parque al que yo solía ir con la mujer a la que le escribí la canción que viene. Entonces decidí, me llevo el organillo de gira y me acompaño un poco esta canción con él, y por eso lo traje. Así que ahí va. Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuerpo su nombre presumí. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Chantaje, ni pone reglas de fidelidad. Me han cagueteado a cada personaje sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la Paz. Da igual si voy de último primero, si estoy de conformista o de tenaz. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ya le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar.
más que aconsejar de su don universal. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar, y preparo en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. No hay curva que me aleje de mi novia si nunca hubo en sus labios su quizá. Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá.
acostando y besando a una humilde muchacha. Es de clase muy sencilla, lo sé por su facha. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado. Me dijo: doble la esquina, iremos hasta mi casa. Después de un par de tequila. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra. Y un poco más. Estoy tan sola, sufro aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario. Como se sufre en ambos lados de las clases sociales. Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales. Me dijo: vente conmigo, que sepa no estoy sola. Se hizo en el pelo una cola. Salvar donde estaba. Entramos precisamente, la abrazaba una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era. Tiempo llegaste, Muriel. ¿Pero qué estás haciendo ahí arriba? ¿No se supone que tendría que estar aquí con nosotros, aquí abajo? Deberías estar acá. ¿Yo estoy bailando? No, ya vi que estás bailando, pero sería mejor que estuvieras bailando aquí con nosotros y no ahí arriba. Pues como todos los solos de violín los tiene que hacer otro. Ah, un capricho, ¿eh? Yo vine para acá a bailar. Pero si no te parece bien, yo no lo hago más. No, me parece bien. Podemos hablar con Otto y atender el caprichito. Vamos a ceder un espacio, Otto, por favor, ¿sí? Pero vente para acá, Muriel. Pues sí. Es más, voy a ir y ¿qué te parece si el solo de violín lo hago yo? Porque los hombres tienen que quedarse siempre con la mejor parte de las cosas. ¿Dónde he escuchado eso? Bueno, pero vente para acá, Muriel, ven. Podemos hacer un duelo cubano aquí, otro, ¿puede ser? Pero la morena para el taxi, siempre a las 10 en el mismo lugar. ¡Venga!
me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decir que no. Si me dices que no, puede que te equivoque. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como cuenta gotas. Dime que no, pensando en un sí y déjame no. Y si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no, pero después dame un beso. ¡Venga! Dime que no, y me vendrás pensando todo el día en ti, tragando la estrategia para un sí. Dime que no, y lánzame. Porque la verdad siempre fue una mentira.
hablando a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo. Paisana ya me parece con la bandera, puede ser otra paisana por acá abajo. De aquí dice, te juro por los santos sacrificios. Muy bien, besito. Fuiste tú, besito. Y luego tenemos un cartel ahí atrás, rosa, que me cuesta un poquito de trabajo leerlo ahí atrás. ¿Puedes bajar un poquito para verle, para ver quién es la dueña del cartel? Puede ser. Déjame adivinar ahí. Ayuda. ¿Andás por los 29 años, puede ser? Mujer de cartel rosa, ¿tenés 29 años o un poquito menos? 22. No, ando buscando algo un poquito más arriba que 22. Tengo una cita con Dios a las 8:50. Alguien escribió algo parecido a eso, ¿verdad? ¿Cómo olvidarte? Soy maestra y dejé a mis alumnos por venir a verte. Ojalá que no haya ningún padre de familia acá. Espero que estén bien. Un besito. Y luego, vivir para mí eres tú, mira. Luego, ¿qué tenemos? Vamos a seguir buscando. Algo de un poquito. Allá tenemos otro cartel. Allá, ¿de qué lado? Ese, ahí está. ¿Quién es la dueña de ese cartel? Vamos a ver. No, andamos ahí por los 19, creo yo, ¿no? 18, 19. Ando buscando algo un poquito más. Corazón en mano.
andamos, te pregunto o no, más o menos. ¿Usted quiere venir para acá? ¿Sí? Venga, venga, vente para acá. Señora de las cuatro décadas, de cruzadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirada. Señora de las cuatro décadas, permítame detrás de sus hilos de plata, que los aeróbicos no saben quitar. Señora, con 20 años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, con 20 años a su vida, póngale vida a los años, es mejor. Porque no te guste, al hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Contigo así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote. Su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. Señora de las cuatro décadas, no insiste en regresar a los 30, con sus 40 y tantos encima. Deja marcas por donde camina, que las endueña de cualquier lugar. Usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora, imagínese que no hablo de otra cosa que no sea de usted. Lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora de este 10 años menor. Su hija Ilse está ahí en las gradas, pero no se piensa que es porque la mamá vino acá bajito y mandó a la... No, es todo lo contrario. Me dice que Ilse, su hija, le regaló el boleto acá adelante porque mañana es su cumpleaños. Ilse, un besito para ti también. ¿Por dónde estará Ilse? ¿Por allá? Ilse, un besito. Aquí está tu mamá, está bien cuidada. No le digas nada de los besitos ahí a la familia. No. Bueno, para ti y para todas las señoras de cuatro décadas que andan por ahí. Señora. ¡Feliz cumpleaños!
Ahora vamos a hacer, señora, las cuatro décadas otra vez, pero subimos a 2 de 20. Hay muchas cosas que flotan a nuestro alrededor, nosotros las vemos pasar, las llegamos a sentir incluso como naturales, como parte del asunto, de la historia, aunque algunas de ellas no nos hagan bien, pero forman parte de la costumbre. Por ejemplo, hay preguntas que es difícil que la gente conteste porque se acostumbraron a que este asunto pase. ¿Por qué? Cuando una pareja está viviendo el momento cúspide del amor, cuando se la están pasando lo mejor, cuando los besos adquieren las temperaturas más interesantes, cuando todo es risas y alegría, ¿por qué se casan justo ahí? No arregles lo que no se descompuso, decía un tipo por ahí. Y entonces se asustan porque es cuestión de susto pararse frente a un tipo que lo ve a uno en los ojos y le declara una de las frases más lapidarias que se hayan inventado en la historia. Les dice, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Y después, como si no salieran lo suficientemente asustados de ahí, van a parar a otro tipo que tiene una oficina con corbata y les dice, ahora firmen acá. Y se asustan. En nuestros tiempos se ha puesto de moda un tercer personaje, que es el terapista de pareja. ¿Vieron este tipo que viene como a salvar la historia cuando anda mal? ¿Algunos aquí fueron alguna vez al terapista de pareja? Bueno, los terapistas de pareja ofrecen herramientas, métodos y soluciones para los problemas del amor o de la relación en pareja. Hay cientos de libros que se crearon en esta función también. Ninguno de ellos funciona. Lamento decirle que ninguno de ellos funciona. Porque cuando el terapista de pareja recibe a esta pareja por primera vez y se da cuenta de que ellos, sin conocerlos, sin haberlo visto nunca más, le disparan toda la cantidad de barbaridades que les ha venido pasando. El tipo sabe que la cosa está jodida. Y sabe también que lo más probable es que la cosa ha estado jodida desde hace mucho tiempo más. Y que lo más probable es que continúe jodida por mucho tiempo adelante. Lo que pasa es que hay mucha gente que aprende a vivir jodida pero contenta en el nombre de la sociedad y continúa. Bueno, esta gente no le conviene que nadie se entere, igual a los que escriben estos libros, que nadie se entere que cuando hay problemas de pareja solo hay 2 caminos para seguir, no hay 3, solamente 2. El número 1 es, usted acepta a su pareja tal y como es, para de quejarse y aprende a vivir con eso. Y se queda ahí, pero no se queja. Y el número 2, y el último, es que usted hace maletas esa misma noche y se larga de una vez por ahí. No vuelve más. La siguiente es una especie de parodia de un tipo que está recién llegado de la terapia de pareja. Entonces viene haciendo ejercicios de respiración, tratando de detener la cantidad de barbaridades que lleva adentro, que quiere soltar pero que la detiene. Maestro Giovanni, ¿cómo sería esta historia para ponerle sonido? Comience relajado, respirando. Siempre es fácil de tener un bote de basura así. ¿Me prestan el globo que estaba allá? El maestro Giovanni de México en la batería. ¿De dónde podía ser alguien que tuviera la imaginación para poner una batería de cubetas, sartenes, botes de basura? ¿Me lo prestan? Te faltó el final, Giovanni, ¿lo vas a hacer? ¿Cuál es el final? Este final, aquí en México, pues, lo ha hecho en todos lados.
La suerte es que la gente en otros países no sabe lo que significa el final que las... ¿Cuál es el final, Joel? Ayer fue un día perfecto para intentar la inminente reconciliación. Al final terminé como insecto, aplastado en la suela de tu acusación. Aquí les va sin censura un reporte de lo que ocurrió. Difícil el aire sin ti. Yo le dije, quizá para animarla, ¿a dónde carajos te fuiste sin mí? Le encendí la hoguera al infierno, me miraste y dijiste, ¡ah, qué bonito cabrón! Y yo, como todo un pendejo, globo en la mano en forma de corazón. Yo le dije, cuidado el lenguaje, usted es una dama, diga qué le pasó. Tú dijiste, si quieres linaje, de hablar con la vieja que te reparió. Arrancaste con intimidades que hablaban del tamaño y de la duración. Y yo, como todo un pendejo, con un globo de I love you en forma de corazón. Pero llegamos tarde, te vi, me viste.
encontré lo que soñé. Tardé. Tanto soñarte y extrañarte sin tenerte, tanto inventarte, tanto buscarte por las calles como un loco sin encontrarte. Iba uno de tonto, por desesperado, confundiendo amor con compañía. Ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja, que hace escoger con la cabeza lo que es del corazón. Y no tengo nada contra ellos, la rabia es contra el tiempo por ponerte frente a mí. Tardé. Pensar que esto fue un sueño, una pesadilla, que nunca apareciste, que nunca se existió. Ganas de besarte, de coincidir contigo, de acercarme a ti y amarrarte en un abrazo, de mirarte a los ojos y decirte bienvenida. Llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, quizás en otras vidas, quizás en otras muertes. Qué ganas de rozarte, qué ganas de tu. Así se disfraza el amor para su conveniencia.
paisa de México. Ella tenía el pelo largo, cintura pequeña, mente grande. Era un peligro. Mujer de cintura pequeña y mente grande es un peligro. Ella tenía muchos sueños, pero ninguno de sus sueños pasaba cerca de donde yo estaba. Jamás encontré el brillo en los ojos de una mujer cuando se ve que siente algo bonito por alguien. Ella tomó una decisión inteligente y un día se fue de ahí y a mí me dejó una procesión que me duró un montón de tiempo. Yo tenía una canción desde el día que ella se fue, una canción que era solamente para ella, solamente para ella. Pero no sabía cómo empezarla. Lo intentaba todos los días de mi vida. Pero no sabía cómo. Cuando superé la procesión, ya más tranquilo, una mañana cualquiera, de un plumazo, la escribí. Esta canción fue para un disco y del disco a los oídos de ella, un día me la encontré en la calle. Y cuando la vi, descubrí en sus ojos el brillo que no había visto cuando había estado conmigo. Y entonces entendí que hay canciones que logran lo que uno no puede. Quizás porque en la canción le dije las cosas que tuve que haberle dicho cuando estaba conmigo. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las dietas para adelgazar.
Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar. Me imagino esa charla que me honran de entablar y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar. Podría curar te mueres por regresar. Tres lunas atrás, te quiero mucho más de lo que puedo, te quiero aunque si no esté más. El mundo está al revés y yo te quiero, quererte me hace ser alguien mejor. Es más de lo que quiero, te quiero que a veces cause dolor. Yo te quiero. Hay que rebuscar en la academia palabras para ver quién me las premia. Si este mundo cabe en dos palabras. Se guardan la emoción. Yo primero muerto que te quiero. Decí antes de hacerte esta canción. Te quiero solo porque a ti te quiero. ¿Qué sería de mí si no es así? Yo te quiero. No voy a
sus McDonald's, basketball y rock and roll. Sus torres, sus Madonas y el abdomen de Stallone. Intelectuales del bronceado, eruditos de supermercado, tienen todo pero nada lo han pagado. Con 18 eres un niño para un trago en algún bar, pero ya eres todo un hombre para la guerra y pa' matar. Viva Vietnam y que viva Forrest Gump, viva Wall Street y que viva Donald Trump, viva el 7-Eleven. Vuelven su nariz y usan jeringa en los bolsillos. Viajan con marihuana para entender la situación. De este cuesta el planeta que lanza una invitación. Pórtaselo a tu marido y ganarás reputación. Los marginados, ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado. Marco sería el Rambo mexicano y Cindy Crawford la mechó de mis paisanos. Reagan sería Somoza, Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street, y Che haría hamburguesas al estilo Double D. Los yanquis de mojados a Tijuana y las balsas de Miami a La Habana. Si el norte fuera el sur, seríamos igual o tal vez un poco peor. Con las Malvinas por Groenlandia y en Guatemala un Disneylandia y un Simón Bolívar rompiendo su secreto. Hay el 387 para los yanquis por decreto. De mi bandera y esa libertad no es otra cosa que una ramera. Si la deuda externa nos robó la primavera, acaba la geografía, se acabaron las fronteras otra vez. Arcilla sus trías se adueña de mi bandera y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Porquería, yo cantaría un rap y esta canción no existiría.
suplicante. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema, el problema es que me duele. El problema no es que mienta, que juegues. El problema es que es conmigo. Me gustaste por ser libre. ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es que
el pasado con ser, y el presente es un atleta sin pie. Que son las 6:43 y el cadáver del minuto que pasó. Que dice si se vive aquí, te guste o no. Y la nostalgia pone caso en mi cabeza. Y a las 6:50. ¿Quién dijo que tú voltearás mi futuro al revés? Que son las 7:16 y el cadáver del minuto que pasó. Me dice tu estrategia, me arruinó. No queda más que ir aprendiendo a vivir solo. Si te quedan allá, la casa no es otra cosa, un cementerio de historia. Enterrados en fosa, que el mundo llama memorias. Minuto, ¿cómo sale la herida? ¿Cómo se me pasa la vida? Gastando el reloj. Minuto, es la magia del tiempo. Voy a beber este momento, que no vuelve jamás. Luchar con las cosas que no vuelven más. Es por las 9:23 y el cadáver del minuto que pasó. Se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el muro. Mi soledad es tu venganza. El misterio del tiempo puso usted en mi almohada. Ahí te encuentro momento que no sirve de nada. Minuto, como sale la herida, se me pasa la vida, que estoy con el reloj. Minuto, sobre el margen del tiempo, que no merece mi momento, que no pide jamás. ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, Domingo! ¡El batallón de la ayer! ¡Gracias! Son kamikazes de Dios. ¿Me siento yo? 5, 4, 3, 2.
su fin, las cosas pintan mejor. Quiere mucho a los que los quieren y aprende a querer a los que no lo quieren. Que la mejor venganza contra los enemigos es estar feliz. Y si quieren que este señor regrese, deberá manifestarse de manera más efusiva, porque ya está subiendo su camino. Sin existir inventamos por ustedes, mujer. Lo que nos pide podemos, si no podemos no existe. Sin existir.
Jamay. De Puerto Rico, en el bajo, Saco. El maestro Víctor Patrón en el piano, de México. En el violín, Muriel, de Cuba. De México, Elizabeth Mesa, en las voces. Director de Puerto Rico, guitarras, Tony Ricos. El maestro Jorge, guitarra, de México. De Matanzas, Cuba, en el violín, Otto. El maestro Armando Montiel en las percusiones, de México. El maestro Giovanni, de México, en la batería. ¡Al pico se les quiere! ¡Hasta siempre! ¡Gracias!